a la parla ella. Hola, puedes hablar, ¿eh? Vale. Bona tarda, moltes gràcies a tothom per estar aquí acompanyant-nos presencialment, quienes estàs, i també per vernos des de casa, ara en directe o luego més tard. Jo hoy tengo que estar en casa porque estoy pendiente de una prueba de COVID, así que a pesar de que me encantaría estar ahí con vosotros y con vosotras, pues tengo que participar desde aquí. Y nada, solo decir que este acto forma parte del ciclo Vidas Precarias, que se desarrolla en el Palau Macaya durante todo este mes de marzo. Son cuatro miércoles en los que realizamos este ciclo de diálogos entre mujeres y el tema que queremos pensar es las vidas precarias y el impacto de las crisis, de la crisis sanitaria y de la crisis económica en las mujeres. Y hoy tenemos tres invitadas, tres ponentes de lujo que os voy a presentar. Nos acompaña Rafaela Pimentel, que es dominicana, que desde hace 28 años vive en Madrid, es empleada del hogar y es activista por los derechos de las trabajadoras del hogar y los cuidados, tanto dentro del colectivo Territorio Doméstico, donde ha sido activista mucho tiempo, como en otros sitios, en el 8M, y ahora también en Sintraocu, que es el primer sindicato estatal de trabajadoras del hogar y los cuidados. Bienvenida, Rafaela. Tenemos también con nosotros y con nosotras a Sandra Ezquerra, que es profesora de Sociología en la Universidad de Vic, directora de la Cátedra UNESCO Mujeres, Desarrollo y Culturas, y es especialista en los temas que vamos a hablar hoy aquí, en políticas laborales y en políticas de inmigración desde una perspectiva feminista y en las relaciones entre las crisis económicas y la crisis de los cuidados. Y muchas gracias por estar aquí, Sandra. Muchas gracias. Y bueno, por último tenemos a Ada Colau, que como sabéis ha sido mucho tiempo activista social por el derecho a la vivienda. Ha sido una de las fundadoras de la plataforma de afectados por la hipoteca y, por supuesto, pues desde hace 6 años es alcaldesa de Barcelona. Bienvenida, Ada, y muchas gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. Y bueno, pues, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy que es 11 de marzo y que estamos a pocos días del 8 de marzo, queríamos pensar en lo que el movimiento feminista está reclamando como algo central, que son los cuidados. Los 8 de marzo de los pasados años han querido dar mucha visibilidad a esos trabajos realizados por las mujeres, digamos, por fuera del sistema, o mejor dicho, por fuera de lo que este sistema hace visible, por fuera de lo que la economía nombra, por fuera de lo que la sociedad reconoce, por fuera de lo que la política discute. Y hace décadas que la economía feminista viene haciendo preguntas muy incómodas, muy necesarias, muy incómodas a la economía hegemónica, a la economía clásica. Pregunta cómo, o ha preguntado muchas economistas feministas, cómo es posible que si la economía tiene que ver con la administración de la casa o del hogar, que es literalmente lo que significa en griego economía, es decir, con todo ese conjunto de actividades que tienen que ver con el sustento más material del ser humano, ¿cómo es posible que hayan quedado fuera de los análisis económicos de nuestras sociedades, pues, de los libros de texto, de los gráficos que vemos en los telediarios? ¿Cómo es posible que haya quedado fuera todo ese trabajo? ¿Y cómo es posible que el propio concepto de trabajo haya sido equiparado al concepto de empleo y, por tanto, a las actividades remuneradas y haya dejado fuera justamente los trabajos más esenciales para la reproducción y para el sostenimiento de nuestra sociedad, ¿no? Estas son algunas de las preguntas. El 8 de marzo del 2018 en España, como sabéis, fue una huelga de cuidados que justamente quería visibilizar que si las mujeres paran de hacer esos trabajos, pues el mundo se pararía. Probablemente esta crisis sanitaria ha demostrado un poco lo mismo al revés, que si no nos hemos parado en el último año es porque las mujeres han seguido trabajando. Y quería empezar, enlazando con esto, quería empezar, Sandra, preguntándote por esta cuestión y por la
por la importancia de esta economía feminista, de esta economía crítica feminista y sobre todo por la radicalidad que implica. Es decir, ¿por qué sacar a la luz el cuidado y su crisis también en estos momentos especialmente? ¿Por qué sacar este problema a la luz significa ponerlo todo patas arriba? ¿Por qué significa querer cambiarlo todo? Bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias a Clara y a Paloma Calla por la invitación y por la organización de este ciclo tan fantástico, a las personas que estáis aquí en estas condiciones tan posapocalípticas y a mis compañeras y a mis compañeras de mesa. Y recuperando un poco, rescatando lo que como introducía ahora Clara, que me parece como una cuestión muy importante para discutir cuando hablamos de cuidado, es cierto que desde hace años el feminismo, sobre todo desde la calle, pero también desde las universidades, ha venido hablando del conflicto capital-vida, ¿no? Un poco haciendo esta revisión crítica de la teoría marxista clásica, ¿no?, que hablaba de conflicto capital-trabajo, para referirse al sistema socioeconómico vigente, ¿no? Le hace falta, digamos, precarizar el trabajo remunerado para o bien maximizar beneficios o bien para equilibrar balanzas de pago, ¿no?, desde una perspectiva de las administraciones públicas, desde una perspectiva de los dogmas económicos imperantes en la actualidad. A mí lo que me gustaría destacar es que, como un poco remontándonos a esta visión del conflicto capital-vida, es que, de hecho, y esto es lo que el feminismo crítico viene planteando en los últimos años, pues con compañeras como Silvia Federici, desde la economía feminista, Clara hacía referencia, ¿no? Básicamente, a partir de la premisa, ¿no?, de esta visión histórica y también filosófica de que el sistema capitalista, el nacimiento de la sociedad industrial, comporta la creación de una relación parasitaria entre la economía considerada productiva y la economía considerada reproductiva. ¿En qué se concreta esto? Y permitidme esta contextualización histórica porque me parece importante para dar respuesta a la pregunta que nos plantea Clara, ¿no? El hecho de que el sistema capitalista se erige sobre este trabajo reproductivo, es decir, nace y se mantiene gracias a él, implica diferentes cosas. La primera, una de las cosas que se generan con el nacimiento de la sociedad industrial es que se genera una separación ficticia entre lo que es producción y reproducción. Históricamente, los hogares, las familias, eran espacios productivos y reproductivos, en las que se producían bienes de subsistencia para los mercados regionales y se mezclaban estas tareas, estas funciones sociales. Una de las cosas que hace el sistema económico con la sociedad industrial es vaciar la familia de función productiva y ubica esta función en las fábricas, simplificando mucho, me permitiréis, ¿no?, esta visión más esquemática, ¿no? Pero no solo vacía a las familias de función productiva, sino que además les impone una especialización forzosa en la reproducción. Estas fábricas que se convierten en los motores de la producción necesitan que las familias se dediquen a reproducir. Y no solo necesitan eso, sino que además necesitan que esto sea gratuito. ¿Por qué es importante esta idea como tan clara, ¿no?, y presentada de manera tan esquemática? Es que para que esta economía productiva, para que esta economía mercantil sea viable, se necesitará que esta reproducción y este cuidado se lleve a cabo en los hogares y que sea gratuito. Es decir, podemos afirmar, y de hecho afirmamos, que la economía dominante, la economía productiva, la economía monetaria, se erige de forma vampírica, de forma parasitaria, sobre este trabajo de cuidados que se impone a los hogares. No sé si me explico, digamos, el enlace entre estas ideas, ¿no? Y estos hogares, estas familias a las que se les vacía de esta función productiva histórica, pasan a ser el sostén económico invisibilizado y invisible del sistema económico. Y esto es un proceso histórico del que nos hablan las feministas pues de corte más marxista, anticapitalista, pero sigue pasando en la actualidad. No es solo el nacimiento del sistema, sino que el sistema pervive, se mantiene gracias a esta relación, digamos, simbiótica, y no solo simbiótica, sino que es sobre todo parasitaria, como decía, con la dimensión de cuidados, con la dimensión reproductiva. Sacar esto a la luz ahora mismo, en el contexto que vivimos, como preguntabas, Clara,
implica cambiarlo todo. En primer lugar, porque si os fijáis, implica ir a la raíz de cómo se construye históricamente, ¿no? Y a nivel de mecanismos de funcionamiento, el sistema económico real, para entendernos, ¿no? Pero en primer lugar, lo cambia todo porque lo que hace es denunciar esta falsa viabilidad del sistema económico. Hablábamos de la ley del más fuerte, ¿no? De los que sobreviven en el mercado, pero en realidad el sistema económico es un sistema que el sistema económico capitalista es un sistema económico que sobrevive porque, digamos, mágicamente, porque hay cosas que están pasando que no se cuentan en las balanzas de pagos y que generan la posibilidad para que perviva, para que sea viable, con lo cual hay cierta viabilidad mágica, para entendernos, que además va en contra de sus propias premisas, digamos, de dogma económico, ¿no? Sobre las que, digamos, lo que nos vende al resto que hay que hacer para triunfar o para sobrevivir en el mercado. Y en este sentido, también es importante visibilizarlo, y también lo cambia todo esta visibilización, porque el feminismo, cuando plantea esto, demuestra que no solo habla de las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, sino que lo que está haciendo es denunciar el pecado original del sistema socioeconómico actual, estas desigualdades y esta parasitación sobre la que se erige el conjunto del sistema imperante en la actualidad, y además propone una alternativa civilizatoria. A mí me gusta mucho decir esto del feminismo. El feminismo no solo va de porcentajes de paro femenino, ¿no? O de tasas de salarización. El feminismo va de proponer una alternativa civilizatoria, porque si ponemos este cuidado en el centro, no solo estamos incrementando gasto social, no solo estamos incrementando inversión en escuelas infantiles, estamos girando las lógicas sobre las que el sistema económico lleva descansando durante los últimos 300 años. Y en este sentido, si bien históricamente se había dicho que socialismo barbarie, yo cada vez estoy más convencida, ahora, hoy no hablaremos tanto de ecologismo, que es un feminismo barbarie, porque es un sistema que nos está llevando, digamos, a la aniquilación, digamos, de todo lo que sea vulnerable, independiente e interdependiente, con lo cual realmente plantear un pensamiento feminista crítico en la actualidad implica hacer una apuesta muy clara por un cambio de modelo. Muchas gracias, Sandra. Ada, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que ha revelado esta crisis y sobre todo este último año sobre las prioridades de nuestra sociedad, ¿no? Sobre quiénes cuidan y también sobre cómo cuidamos también desde las instituciones a esas personas que cuidan. Gracias. Pues a ver, temazo de pregunta, que a ver por dónde empezamos a responder o a comentar, porque esto es un diálogo, ¿no? Que vamos hilvanando entre todas. Yo destacaría, bueno, por decir algún dato, aunque creo que se han dicho bastantes en estos últimos meses, pero bueno, no hay que normalizarlo, ¿no? Las mujeres representan más del 65% del personal de los trabajos que han estado en la primera línea de la crisis. O sea, si ya habitualmente por un patriarcado, ¿no?, de milenios, las mujeres hemos asumido mucho más trabajo que no es reconocido como trabajo. Además, ahora con la crisis hemos sumado que en aquellos trabajos más esenciales de la primera línea y más expuestos también, había mayoritariamente mujeres, ¿no? Y por lo tanto esto hay que decirlo, ¿no? La venta de productos básicos como la alimentación, el personal sanitario y de farmacia, servicios sociales, el cuidado de personas mayores, de forma destacada las residencias, que ha sido uno de los epicentros más dramáticos de la crisis, la limpieza en general de establecimientos, el profesorado de las escuelas, bueno, pues ahí estaban sobre todo mujeres, ¿no? Además, hemos tenido varias subcrisis dentro de la gran crisis de la pandemia, ¿no? Hemos vivido, por ejemplo, la crisis de las residencias, donde claramente es una crisis del modelo de cuidados, en este caso de las personas mayores, ¿no? Eso estaba claramente mal organizado, no estaba priorizado, faltaban recursos, no tenía un enfoque comunitario ni un enfoque de liderazgo público, estaba mercantilizado y eso ha dado unas consecuencias nefastas de miles de muertes. Entonces, eso hay que decirlo, porque ha pasado, ¿no? Creo que es una de las crisis que ha pasado dentro de la crisis de este año, que tiene que ver con algo que venía de antes, claramente. Dentro de esa subcrisis también hemos tenido el tema de las escuelas, ha sido muy sintomático, ¿no? Eso lo viví especialmente mal porque como madre de dos niños pequeños, pues lo viví también en primera persona, ¿no? Durante meses que se cerraron las escuelas
Y no solo se cerraron las escuelas, sino que además se criminalizó a los niños, se dijo que no podían salir a la calle ni 5 minutos, a diferencia de los adultos o de los animales de compañía. Bueno, eso generó unas situaciones mentales, emocionales en los hogares, que sobre todo gestionaron las mujeres, como pasa habitualmente, y que además luego tuvo ese debate sobre las escuelas que puso en evidencia otra cuestión estructural no resuelta de nuestra sociedad cuando hablamos de los cuidados, ¿no? En genérico, que hablamos también de esto, que es que si las escuelas estaban cerradas, el sistema productivo entraba prácticamente en colapso, porque entonces madres y padres, ¿cómo iban a trabajar si tenían a los niños en casa? Y evidentemente eso ha caído de nuevo, sobre todo en las mujeres, sean madres o abuelas sobre todo, ¿no? Entonces, por decir, ¿no?, que han habido varias subcrisis dentro de esa gran crisis, que efectivamente siempre que hay una crisis, pues en un sistema patriarcal recae sobre todo la gestión en general y de los cuidados en particular en las mujeres, pero también aquí creo que es imprescindible hacer una mención específica de que no a todas las mujeres por igual. Todas las mujeres efectivamente nos vemos más afectadas por la crisis, porque los cuidados caen sobre todo en las mujeres, pero dentro de las mujeres hay muchas diferencias y grandes, enormes desigualdades, ¿no? Y no es lo mismo mujeres blancas con papeles de clase media que mujeres migrantes sin papeles, en una situación de precariedad máxima, habitacional, laboral, que en esta crisis han visto sus vidas puestas absolutamente al límite de la subsistencia, ¿no? El teletrabajo fue otra subcrisis, ¿no?, porque se había hablado teóricamente del teletrabajo como los mundos de Yupi, y cuando de repente se tuvo que implementar el teletrabajo de forma generalizada, pues de nuevo eso ha hecho que las mujeres sobre todo tuvieran que aumentar horas de trabajo para que el teletrabajo fuera una realidad concreta, ¿no?, asumiendo también más tareas del hogar al estar trabajando desde casa, los cuidados de niños y niñas y personas dependientes, ¿no? Entonces, lo digo por hacer una panorámica de que hablamos de cuidados, hablamos del papel de las mujeres en los cuidados, pero dentro de ese mundo de los cuidados y de la crisis de la pandemia que pone en evidencia las crisis sistémicas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, y que una cosa positiva en todo caso de la pandemia sería que hace más evidentes, ¿no?, ha dejado más desnudas esas crisis profundas que atraviesan nuestra mala organización social y económica. Pero dentro de esa evidencia que los cuidados han estado en el centro y las mujeres en ellos tienen un papel preponderante, pero dentro de las mujeres, como decía, han habido grandes desigualdades, y creo que eso también es muy importante destacarlo. Entonces, como una reflexión así final para esta primera intervención, creo que hay una parte positiva de esta pandemia, que es que ha habido esos meses duros de la pandemia donde todo se paró y hubo mucha reflexión colectiva e individual, ¿no?, por muchos mecanismos distintos, diciendo, bueno, ¿dónde vamos como sociedad? No nos estamos organizando bien, hay que valorar lo que realmente es importante, lo realmente importante es la vida, son las personas, hay que poner las personas en el centro y por lo tanto hay que poner los cuidados en el centro. Y eso es bueno porque es una oportunidad, ¿no?, para una conciencia colectiva que nos permita tomar decisiones y acciones de transformación para mejorar nuestra organización social, que tiene mucho margen de mejora, en el sentido que decía Sandra, de feminismo barbarie, que comparto. Entonces, hay esa parte positiva, sin embargo, no quiero ser autocomplaciente porque también veo la parte negativa, ¿no? Creo que no solo hubo un momento de conciencia que luego, cuando vuelve el día a día, aunque sea con mascarilla, distancia física, pero todo el mundo vuelve a sus problemas, parece que ese momento de conciencia y de lucidez, ¿no?, se disipa un poco, pero no solo eso, sino que de alguna manera se consolidan también las desigualdades de que a qué cuidados les damos más valor y a qué cuidados damos menos valor, porque dentro de los cuidados hay jerarquías también, ¿no? Y yo creo que eso se ha visto también en la pandemia, incluso se han consolidado, o sea, con la pandemia se consolidan e incluso aumentan desigualdades. Y eso dentro de la esfera de los cuidados también se produce. Y así como hay una amplia, yo creo, conciencia social de que los recortes en sanidad matan, todo el mundo lo ha visto, lo ha vivido en primera persona, ha vivido con angustia los colapsos en nuestros hospitales, en nuestros CAPS, y creo que ha habido una reflexión seria, ¿no?, de la ciudadanía de que hay que forzar que las instituciones refuercen la sanidad pública, la educación pública, porque son servicios básicos para la vida digna de las personas. Por ejemplo, ahí sí que creo que ha habido esa conciencia
que la gente sigue teniendo presente, sin embargo, ha habido jerarquía en esos cuidados. Y esa importancia social generalizada que se le ha dado a los servicios públicos no se ha dado tanto en el ámbito de los cuidados privados, en la atención domiciliaria, por ejemplo, o sea, así muy, como ejemplos muy concretos, pero podríamos poner otros. Desde la proximidad hemos tenido que batallar cuando había escasez de materiales de protección como EPIs, como mascarillas. Bueno, se consideraban servicios esenciales los sanitarios, las fuerzas de seguridad, luego venía la limpieza de servicios públicos, no privada, y entonces ibas bajando en la jerarquía, la atención domiciliaria venía un poco bastante después, ¿no? Y había que batallar desde los ayuntamientos, ¿no? o desde los ayuntamientos hemos tenido que buscar nosotros esas mascarillas y esos EPIs en un primer momento, cuando había mucha escasez, para algunos servicios que eran considerados de segunda, aunque eran igual de esenciales que la sanidad pública, porque cuidar a las personas mayores en las residencias o con la atención domiciliaria es igual de esencial, ¿no? que la sanidad pública. Entonces, esas jerarquías han existido y a mí me preocupa que se consoliden, ¿no? Que de alguna manera también cuando había la reflexión sobre hay que mejorar las condiciones laborales de los sanitarios, de las enfermeras, del ámbito de la sanidad pública. Todos estamos absolutamente de acuerdo con eso, pero con la misma contundencia hay que decir hay que acabar con la ley de extranjería que permite la precarización de miles y miles de mujeres que están asumiendo los cuidados más básicos e imprescindibles de personas mayores, de personas dependientes o de niños y de niñas de las familias de nuestra ciudad, ¿no? Y ese debate no ha estado con la misma fuerza. Entonces, a mí un poco me preocupa y creo que hay que hacer una reflexión crítica en positivo, ¿no? En constructivo, pero para señalarlo todo. O sea, yo quiero ver la parte positiva de este año de pandemia, de que ha habido un momento de conciencia, ¿no? De decir, bueno, hay que reorganizar nuestra sociedad, nuestras prioridades, hay que poner las personas, la vida y los cuidados en el centro. Hemos tenido ese momento, pero luego, en realidad, con nuestro día a día y con nuestras prioridades, seguimos consolidando esa jerarquía y esas desigualdades dentro del ámbito de los cuidados y de las personas que realizan esos cuidados. Y yo creo que esa reflexión es imprescindible, urgente, porque no nos lo podemos permitir. O sea, por ejemplo, yo insisto, el tema de extranjería para mí es uno de los temas más centrales que debe tener la agenda feminista y la agenda de los cuidados, porque es que en Barcelona estamos hablando de que más del 20% de la población de nuestra ciudad ha nacido en un país extranjero y, sin embargo, no pueden ser funcionarios públicos, no pueden ser contratados, están excluidos de derechos básicos de ciudadanía y se les lanza a la precarización más absoluta y a la explotación por culpa de la cuestión administrativa de los papeles. Entonces, esa desigualdad profunda impide ya que podamos realmente hablar en serio de cuidados y de cómo cuidamos a las personas que cuidan, porque incluso cuando la administración local quiere hacer acciones para cuidar a las personas que cuidan, tiene unos límites administrativos muy duros, ¿no? En base a esas leyes que generan sistemáticamente explotación y desigualdad y precarización de ámbitos esenciales como pueden ser los cuidados. Bueno, lo dejo aquí la reflexión para seguir con el debate. Esto que pones sobre la mesa, Ada, de las propias jerarquías entre trabajadores y trabajadoras, que el pasado miércoles también salía a la luz la cuestión de la limpieza, que en efecto ha habido muchas trabajadoras de la limpieza que han denunciado que mientras parecía que estaba muy claro que el personal sanitario, los médicos, las enfermeras, eran personal al que proteger, por ejemplo, pues las trabajadoras de la limpieza han estado muchas veces fuera de esos protocolos o fuera, por ejemplo, de las vacunaciones que se supone que tenía que hacerse al personal de primera línea, ¿no? Y en la línea con esto que comentaba de esas jerarquías, quería preguntarte, Rafaela, justo por las trabajadoras domésticas y de cuidados, ¿qué efectos ha tenido esta crisis este último año justamente en estas trabajadoras domésticas y de cuidados que muchas veces son mujeres migrantes, mujeres sin papeles, porque siendo su trabajo profundamente esencial, sin embargo, muchas de ellas estaban previamente ya a esta crisis en una situación laboral especialmente vulnerable, ¿no? Porque aquí estamos poniendo sobre la mesa que no solamente hay cuidados no remunerados que el sistema económico no reconoce, sino que cuando esos cuidados entran en el mercado laboral están faltos de derechos, ¿no? Entonces,
¿Cómo ha afectado, Rafaela, por ejemplo, esta crisis a las internas? ¿O cómo ha afectado esta crisis a las trabajadoras del hogar migrantes, a las trabajadoras sin papeles? ¿Cómo ha afectado a las mujeres que no tenían un contrato? Gracias, Clara. Buenas tardes y gracias por la invitación y por ir un poco normalizando en encuentros como estos, ¿no? Bueno, el impacto que ha causado en este sector, pues es lo que veníamos hace muchísimo tiempo viviendo estos sectores de trabajadoras esenciales, como que nos llaman ahora, ¿no? Pero que hace muchísimos años que nosotras estábamos haciendo esos trabajos tan esenciales para la vida, no solamente las trabajadoras de hogar, sino que las limpiadoras, las de ayuda a domicilio, las de residencia, las cajeras, o sea, todos esos trabajos que hacen que se sostenga las vidas, pues hace muchísimo tiempo que veníamos en una lucha de reivindicar unos derechos, de que se reconociera esos trabajos que hacemos, no solamente las que lo hacemos remunerado, sino también las que lo hacen no remunerado. Es una problemática que hace muchísimo tiempo que veníamos diciendo, vamos a reorganizar esto, vamos a hablar de lo que le sucede a las personas que estamos sosteniendo esos trabajos y en qué condiciones estamos. Entonces, las trabajadoras de hogar, pues el impacto ha sido brutal, ¿no? Ya veníamos con esta situación de hace muchísimo, muchísimo tiempo, por eso nos hemos organizado, seguimos organizándola, pero realmente la pandemia ha sido cruel con estos sectores, ¿no? Que ya estaban invisibilizados, precarios y mal valorados, ¿no? El tema para las internas ha sido donde se ha puesto el foco de la situación más cruel que se puede vivir, ¿no? No se podían dejar los cuidados. Compañeras que estaban cuidando a personas mayores estaban dentro de las casas, pues fue entrar a las casas, decir que se quedaran en casa, porque, claro, no podían dejar los cuidados. Y fue entrar 4 meses sin descanso, sin salidas, fuera sin contacto con su familia, sin poder ni siquiera las remesas para muchas compañeras extranjeras que tenían que enviar remesas a sus países, era imposible porque estaban temas como espacios como locutorios, como banco, que era un problema grande y además porque ellas no podían salir. O sea, no podían salir porque hay familias que entre el miedo de que no salgas a la calle porque puedes luego venir y estaban cuidando a personas mayores y sensibles y además con una vulnerabilidad increíble, ¿no? Entonces, las trabajadoras internas son las que se han llevado totalmente todo esto. Ahora mismo estamos con situaciones de compañeras atendidas psicológicamente que hemos tenido que buscar recursos de humano de otros colectivos para atender psicológicamente a compañeras que con falta de sueño, con muchísimos problemas psicológicos y físicos, porque realmente ha sido tremendamente duro. 4 meses sin salir, sin estar conectadas con su familia, sin ir a sus hogares, pues eso es muy duro. Y ya de por sí, esas trabajadoras ya estaban con una situación complicada, ¿no? Porque muchas de ellas están trabajando que no tienen papeles, están trabajando sin contrato, horarios indefinidos, pues esta pandemia ha hecho que trabajaran mucho más, porque tenemos en cuenta que durante la pandemia ha habido días festivos, vacaciones, que estas compañeras no han cogido. Y luego lo duro de esto es que, bueno, pensaba, ¿no? Como dice Ada, claro, íbamos a tener como un poco de conciencia, íbamos a tener una empatía y una cuestión en esto, y ahora mismo lo que estamos viendo es que muchísimas compañeras han sido despedidas de los trabajos cuando muchas de ellas cumplían los 3 años y que estaban esperando el contrato y estaban con familia, que realmente han sido despedidas. Han sido despedidas cuando han pedido permisos para los descansos. Han sido despedidas cuando han pedido que se les remunere los días festivos que han trabajado,
pues muchas de ellas han sido despedidas y ahora mismo estamos en cuestiones legales de juicios que hay compañeras que han hecho denuncias porque realmente estamos en un plan de familias que no quieren ni siquiera pagar el finiquito a la persona que ha trabajado 3 años en esa. Entonces yo creo que la pandemia ha hecho un impacto terrible en muchísimas trabajadoras internas, pero yo creo que en estos trabajos que realizamos las mujeres, que en su gran mayoría sostenemos los cuidados, sostenemos las vidas y hacemos todos esos trabajos precarios que hace muchísimo tiempo está mal reorganizado, donde habemos unas vidas que valen menos que otra y que algunas tenemos que quedarnos a trabajar para que mucha gente pueda salir a trabajar y a seguir este engranaje de este sistema que está mal organizado como están los cuidados. Yo creo que el impacto ha sido tremendo, no solamente para las trabajadoras de hogar, sino para todos los trabajos que hacemos las mujeres de una manera precaria, invisible y desvalorizado. Muchas gracias, Rafaela. Quería preguntarte, Ada, volviendo un poco a la idea que había puesto antes Sandra sobre la mesa, esto de cambiarlo todo y darle la vuelta a todo, si crees que las demandas del feminismo de estos últimos años, de cambiarlo todo, de cambiar también la política, de cambiar la manera de hacer política, de cambiar las prácticas a la hora de hacer política, porque eso va ligado digamos, a replantear qué es lo importante, ¿no? Y cuáles son las prioridades. Si crees que todas esas demandas o exigencias del feminismo han calado en la política española y catalana. Y también lo pregunto en un momento en el que muchas veces las feministas repetimos mucho que nosotras nos cuidamos, que ponemos el cuidado en el centro, pero a veces protagonizamos, por ejemplo, en redes sociales, si lo vemos, unas formas de maltrato también entre nosotras pues, muy preocupantes, ¿no? Entonces, también para que los cuidados no sean un eslogan vacío, ¿a qué nos compromete esto de ponerlos en el centro? ¿Y en qué se ha concretado esta demanda? Si miramos también, aparte de las instituciones, a los partidos políticos y, por supuesto, a las políticas que ponemos en marcha, ¿no? O sea, después de hablar mucho de feminizar la política, de despatriarcalizar la política, ¿en qué ha quedado esto? Bueno, otra pregunta muy amplia, digamos, pero a ver, ¿por dónde empezaría? En positivo, o sea, soy optimista. Si no, de hecho, no me habría metido en la política institucional en un momento tan complicado como este. Soy optimista. Creo que estamos en un momento muy difícil, pero también realmente que es una crisis y por lo tanto es realmente una oportunidad de cambio y tenemos que aprovecharla, sobre todas aquellas que hemos estado excluidas, ¿no?, de las esferas centrales del poder, de la decisión. Es nuestro momento, o sea, no es el momento de rendirse ni de deprimirse, es el momento de avanzar. Así que desde todos los ámbitos profesionales, dentro de la institución, fuera de la institución. Y también digo que soy optimista, no porque sea naif, sino porque creo que hay hechos concretos que dan motivo para el optimismo y la esperanza, ¿no? O sea, lo veo pues, como mínimo desde el 15M, creo que ha habido una feminización de las luchas sociales. Yo tengo una trayectoria un poco larga como activista social, más como activista social que como alcaldesa, y en el recorrido que al menos que yo pude hacer participando en distintos movimientos sociales, especialmente en el de la vivienda, yo vi una evolución, ¿no?, donde había de unos movimientos más clásicos y más protagonizados por unas formas más jerárquicas, más verticales, pues especialmente a partir del 15M, que es el que más visibiliza, ¿no?, pues el hecho simplemente de encontrarse en las plazas en pie de igualdad, gente diversa, que todo el mundo toma la palabra y todo el mundo es escuchado. Bueno, creo que eso bebe mucho del feminismo. Y luego se ha visto en muchos movimientos sociales, especialmente los que han tenido fuerza en los últimos años, con las luchas más por los derechos más básicos, como la vivienda, por supuesto, como la sanidad, la educación. Yo creo que hemos visto ahí mucho aprendizaje feminista que se ha ido, ¿no?, filtrando en las prácticas cotidianas para mejorar esa acción comunitaria, para mejorar y transformar nuestra realidad, teniendo grandes objetivos, pero al mismo tiempo no renunciando al pragmatismo de
de transformar el aquí y el ahora, que eso es muy feminista, ¿no? Es decir, tenemos grandes objetivos de hacer una transformación radical de la sociedad, pero mientras tanto tenemos objetivos a corto de mejorar nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones, de no permitir ningún tipo de violencia, de trabajar de forma mucho más horizontal, con empatía, con escucha, poniendo las personas en el centro. No quiere decir que siempre nos salga bien, pero creo que ese tipo de, no solo discursos, sino de prácticas, en los últimos años claramente han avanzado en muchas capas de la sociedad, ¿no? Y eso para mí es un motivo de optimismo. También lo es que lo que se considera movimiento feminista ha tenido un empuje insólito en los últimos años a escala global y también aquí, ¿no? Y que hemos visto una generación de mujeres jóvenes que sin pedir permiso ni pedir perdón han tomado las calles contra la justicia patriarcal y en los 8 de marzo, que yo recuerdo los 8 de marzo siendo muy poquitas bajando por las Ramblas y de repente en los últimos años llenar por cientos de miles el centro de Barcelona. Entonces ha habido una nueva generación que ha llegado con mucha fuerza diciendo es nuestro momento y no vamos a renunciar a nada ni nos vamos a callar nada, ¿no? Eso también creo que es otro motivo concreto para la esperanza. Y luego eso cómo se traduce en la política, que es un campo más. Yo creo que es verdad que ahora se centra mucho en la política porque es como la representación formal, institucional, de cualquier aspiración de cambio y de transformación que tiene la sociedad. Creo que es importante que tengamos presente que los poderes son plurales, no hay solo un poder, el político. Más bien al contrario, hay otros poderes incluso más fuertes, como es sobre todo el económico, como es el mediático, como es el judicial. Por lo tanto, esa transformación tiene que llegar a todos los ámbitos del poder que se declina en plural, no es un único poder, ¿no? En todo caso, el político, que es el más visible, yo creo que ha habido un avance porque muchas más mujeres hemos llegado a espacios de decisión donde, bueno, yo soy la primera mujer alcaldesa de Barcelona, eso es un extraño honor porque una ciudad moderna, democrática como Barcelona es muy raro que haya tardado 40 años de democracia en tener la primera mujer alcaldesa, pero además de eso, y ha habido muchas otras mujeres, ¿no?, que han llegado a ser algún primer cargo que antes no había sido una mujer, pero más allá de eso, no ha sido un hecho aislado, que tendría poco potencial transformador si fuera un hecho aislado, sino que efectivamente responde, yo creo, a un momento social donde muchas mujeres a distintos niveles han hecho ese paso. En nuestro caso, por ejemplo, en Barcelona es un gobierno feminista, no es una mujer alcaldesa, sino que es un gobierno feminista, que es una cosa diferente, que ha creado una tinença d'alcaldia de feminismes para situar en el centro de las políticas de ciudad la cuestión feminista, no simplemente para reforzar los servicios para mujeres víctimas de violencia machista, sino porque creemos que el feminismo tiene que impregnar todas las políticas de ciudad y, por lo tanto, los presupuestos, el urbanismo, toda la política de ciudad, ¿no?, y no simplemente las políticas para mujeres. Que eso también se ha traducido en muchos cambios que hay que hacer en una estructura que tú te encuentras que no la has diseñado tú y no la puedes cambiar de entrada, ¿no?, porque la estructura pública en general, sea la local, la autonómica o la estatal, tiene unas leyes, unas normativas, unas jerarquías también que están muy marcadas y unos límites y tiene algunas partes muy masculinizadas, ¿no? Pues el hecho, por ejemplo, nosotros, como decía, no soy una mujer alcaldesa, sino que somos un gobierno feminista que tiene una tinença de alcaldía de feminismas y de transversalidad de género, que trabaja con todas las áreas. También hemos nombrado la primera mujer gerente municipal de Barcelona, que es fuerte también, porque la gerencia es la que mueve la estructura, la que mueve el dinero, y nunca había habido una mujer tampoco en la gerencia municipal. Ahora está la Sara Verbel, que también es feminista. Entonces, por primera vez hemos conseguido que todo el nivel directivo del ayuntamiento tenga paridad, porque nunca lo había tenido. Entonces, todas las gerencias, la máxima dirección del ayuntamiento ahora tiene paridad, nunca la había tenido antes. Entonces, claro, son muchas microtransformaciones que una vez que llegas a, ¿no?, la parte más visible, que es que puedan llegar mujeres feministas a una institución, pero es que ahí empieza el trabajo, porque hay muchísimo por transformar y lo que tienes que hacer sobre todo es abrir camino para que muchas otras puedan avanzar, ¿no?, porque hay muchísimo trabajo que hacer. El patriarcado de miles de años no se transforma en 4 ni en 8, ¿no?, ni desde una única administración.
Entonces, pues por ejemplo, yo que sé, las oposiciones para incorporar nuevos agentes de la Guardia Urbana o de bomberos, pues por primera vez hemos puesto cuotas de paridad y por primera vez ahora, y ha costado muchísimo porque la administración es muy burocrática, tiene muchas normativas y es todo muy lento, mucho más de lo que una quisiera, pero por primera vez, pues claro, la Guardia Urbana, que es un servicio público de seguridad para la ciudad de Barcelona, tenía un 10% de mujeres. Un servicio público, sea el que sea, ¿no? En este caso el de seguridad, si solo tiene un 10% de mujeres, no se parece en absoluto a la sociedad a la que tiene que servir, ¿no? Donde hay una mitad de mujeres y una mitad de hombres, y por lo tanto, ya simplemente ese hecho da una idea, ¿no?, de cuántas cosas hay por transformar en Guardia Urbana, en bomberos y en tantos otros servicios públicos, ¿no? Entonces, evidentemente también otra vez insistir en esa idea de las desigualdades dentro del colectivo de mujeres, que no se trata solo de que lleguen mujeres a puestos de visibilidad y de decisión, sino que lleguen todas las mujeres en su diversidad, diversidad de orígenes, diversidad de edades, diversidad de clases sociales, porque normalmente también las mujeres que hasta ahora han llegado a la política pues suelen ser de clase bienestante, ¿no?, de unas élites que ya se conocen entre ellas, ¿no?, y es raro que lleguemos mujeres de familia trabajadora que nunca había participado del ámbito del poder. Entonces, o sea, son luego muchos microcambios que hay que hacer y distinguiendo un poco, que creo que también es un aprendizaje de los movimientos sociales, de que creo que hay que tener grandes objetivos de transformación, pero sin que eso te impida tener una visión muy pragmática de hacer todos los pequeños cambios que puedas para abrir puertas y abrir ventanas para que muchas otras puedan avanzar. Yo creo que ese es uno de los objetivos principales, ¿no?, de, al mismo tiempo que defendemos planteamientos, por ejemplo, estructurales, como es hay que acabar con la ley de extranjería que genera racismo institucional y machismo institucional a cientos de miles de mujeres vecinas de nuestra ciudad y nuestro país, pues mientras no hacemos ese cambio estructural, que requiere, ¿no?, de que mucha gente se mueva, etcétera, y que haya unas mayorías suficientes para conseguirlo, pues, por ejemplo, desde la administración local hacemos todo lo que podemos en nuestra contratación pública, en nuestras oposiciones para incorporar nuevos funcionarios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que articular esos dos niveles, el pragmático del corto plazo con los grandes objetivos de medio largo plazo. Y termino con lo que tú decías de las formas, ¿no?, que efectivamente feminizar la política o llevar el feminismo a la institución pública no es solo cambiar prioridades, no es solo que haya más mujeres diversas en todos los ámbitos de la administración, sino que también es cambiar las formas de la política, cosa que es muy difícil, ¿no?, porque el sistema actual no ha sido definido por el feminismo, ni mucho menos a todos los niveles, y por lo tanto hay muchísimo que hacer, y también desde el ámbito del feminismo, porque lo comentábamos el otro día, el 8 de marzo, en una charla pública que tuvimos, que efectivamente el feminismo, yo creo que ha avanzado en los últimos años con un nuevo impulso, especialmente de las generaciones más jóvenes, está sufriendo también un ataque de la extrema derecha a escala global y a escala local, y dentro del feminismo también se han activado una serie de jerarquías que yo creo que a veces son poco feministas, muy poco feministas, y también unas formas de relación, de dominación, de clase, de formas agresivas que a mí no me representan como mujer feminista. Yo creo que haya diversidad en el feminismo es positivo y nos representa porque somos diversas, pero la diversidad no se puede traducir en dominación, en explotación, en agresividad entre mujeres feministas, ¿no? Y entonces yo creo que últimamente sí que, por ejemplo, en las redes sociales se han visto algunos episodios que yo creo que entre todas debemos exigir que se gestionen de manera realmente feminista, ¿no? Y de realmente feminista quiere decir con más horizontalidad, siempre con respeto y sin formas de violencia de ningún tipo, porque suficiente violencia sufrimos ya en nuestra vida cotidiana en una sociedad patriarcal como para que los feminismos reproduzcan esas formas también de explotación y de violencia. Creo que es importante hacer ese llamado no solo a la unidad en la diversidad, sino unas formas realmente de respeto, de empatía y de cuidados entre nosotras. Totalmente. Gracias, Ada. Rafaela, querría, hablando, que estaba también Ada hablando de las cosas que hay que transformar, centrándonos en esta cuestión, en las cosas que hay que transformar, me gustaría preguntarte qué reivindicaciones siguen pendientes
por parte de las trabajadoras de hogar y trabajadoras de cuidados, para que todo el mundo lo entienda, qué es lo que, cuáles son las demandas concretas de las trabajadoras de hogar y de cuidados, qué es lo que hace que no tengan derechos laborales menos, y qué cosas tenemos que cambiar en nuestras leyes. Sí, mira, las cosas pendientes de este sector, pues es el paso de régimen especial a un régimen general como todas y todos los trabajadores, ¿no? Ya sabéis que las trabajadoras de hogar estamos realizando el trabajo en ese sistema, ¿no? Un sistema que no nos garantiza casi ni ningún derecho, ¿no? En el 2011 pudimos conseguir que tuviéramos un contrato por escrito, que se tuviera una baja laboral al tercer día, que era los 29 días, y que pudiéramos estar dada de alta en la Seguridad Social a la primera hora para poder cotizar y poder tener unas pensiones en condiciones, ¿no? Eso fue a través de la lucha en el 2011, pudimos conseguir esto, pero son cuestiones que todavía no se garantizan, porque están ahí, pero todavía las estamos peleando. Pero una de las cosas pendientes es que el convenio de la ratificación del convenio 189 de la OIT, que fue hecho específicamente para este sector, para poder tener unas garantías y unas condiciones de trabajo como cualquier otra y otros, y eso está pendiente todavía. En julio de este año se cumplieron 10 años de haber hecho ese convenio y que estamos pendientes de la voluntad política del Estado español que pueda garantizar que ese convenio se ratifique, porque ya en otros países se ha ratificado, en Latinoamérica, en Europa está ratificado, y luego ya pues seguir en las cuestiones pendientes es un reconocimiento social a este trabajo que estamos haciendo y que hayan unas políticas públicas de cuidado que puedan garantizar que las personas que no tienen los recursos no se queden sin los cuidados. Yo creo que hay unas cuestiones pendientes en este sector y yo creo que lo principal es esto, ¿no? Hay un montón de mujeres que estamos realizando unos trabajos esenciales, unos trabajos importantes en la vida de la gente y luego están en pleno siglo XXI con unas condiciones de trabajo pues que dan muchísima pena y luego ya pues la regularización de tantas personas migrantes que estamos últimamente sosteniendo estos trabajos, porque antes trabajábamos muchísimas mujeres haciendo este trabajo, pero realmente en los últimos años se ve que somos las mujeres migrantes las que estamos en la gran mayoría sosteniendo esto, ¿no? Porque otras mujeres salieron al mercado a hacer trabajo y a hacer sus gestiones de vida y muchas nos hemos quedado en esa parte. Entonces, yo creo que lo pendiente está esto, ¿no? Los derechos para un sector, un reconocimiento social de este trabajo y que nosotras ya sabemos que es esencial, que es importante y que estamos sosteniendo las vidas de la gente y que hace que esto funcione. Y no podemos permitirnos que haya mujeres, y cuando digo mujeres porque realmente somos la mayoría de las mujeres las que estamos realizando estos trabajos de cuidado y el trabajo del servicio doméstico, del trabajo doméstico, ¿no? Entonces es una cuenta pendiente ahí de pasar de una vez por todas al régimen general para por lo menos tener garantizado los derechos de todas las personas que estamos realizando este trabajo, porque no puede ser que hayan unos sectores de trabajadoras que no estemos percibiendo los derechos de los demás y las demás trabajadoras. Estamos hablando de cuestiones tan básicas como poder pasar a un régimen especial donde nos garantice todos esos derechos. Muchas gracias, Rafaela. Bueno, y siguiendo con este balance de qué tal lo estamos haciendo y cuántas cosas hay pendientes y siendo exigentes, Sandra, ¿tú crees que
que a lo largo de esta crisis, en la manera en la que se ha gestionado, ¿tú dirías que los cuidados han tenido centralidad? ¿Tú crees que los cuidados han estado en el centro a la hora de pensar esta crisis y sobre todo sus soluciones? También es una pregunta que nos obliga, digamos, a hacer reflexiones de fondo. Yo creo que la respuesta es sí y no. Yo creo que la palabra y el concepto de cuidados han estado muy presentes de maneras en que no lo habían estado desde hacía muchísimo tiempo, si nunca, ¿no? En toda la retórica de la gestión de la crisis y la gestión de la crisis, pero más en la retórica que la gestión de la crisis, sobre todo en la primera ola, ¿no? Sobre todo yo creo que en todo el tramo que, hasta el verano. Pero también creo que tenemos que prestar atención a dos cosas, ¿no? La primera es cómo se ha utilizado este concepto, ¿no? ¿Qué se entendía por cuidados cuando desde los medios de comunicación, desde los poderes públicos nos hablaban de cuidados? Y la segunda, la diferencia, la distancia que puede haber entre esta retórica, ¿no? Que transmite mensajes, entre la acción política concreta y luego lo que es la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y aquí, para mí yo creo que hay tres ejes, ¿no? Que de hecho algunas de las cuestiones ya las están abordando mis compañeras, ¿eh? Pero primero que ha habido un gran reconocimiento de los cuidados, pero que ha sido casi exclusivamente, casi, pero no del todo, pero casi exclusivamente de cuidados altamente profesionalizados, muy especializados y con un reconocimiento social previo, digamos, ¿no? Con un estatus, ¿no? Aquí ha habido una heroificación, casi que diría que folclórica, de los profesionales, de las profesionales de la salud, pero sin abordaje político, sin una reflexión política de cuáles son las condiciones estructurales en las que vienen décadas y sobre todo en los últimos años trabajando. O sea, que había como un homenaje, yo creo que merecido, pero a la vez como muy poco politizado en el sentido de profundizar en qué rol estaban jugando y en qué condiciones estaban jugando ese rol, ¿no? Había bueno, yo pasé bastante tiempo en el hospital esas semanas por otras razones que no eran COVID, pero claro, a mí me decía la gente con la que te encuentras, es que no queremos que nos aplaudan, queremos que nos suban el sueldo, ¿no? O que nos den vacaciones o que nos reconozcan, digamos, el trabajo que hacemos, ¿no? Estos cuidados, que sí que es verdad que son más profesionalizados, habían sido asfixiados por las políticas de austeridad de la última década y llegan casi sin aire a dar respuesta a la crisis. También se pone de manifiesto, ¿no? Los efectos letales, ¿no? Antes hablaba de, ¿no? De que recortar en sanidad mata, ¿no? Pero los efectos letales, literalmente, de los recortes en sanidad y en servicios sociales, porque no nos podemos olvidar efectivamente de las residencias, ¿no? Entonces llegan muy justos, con poco aire para dar respuesta a la crisis. Y además, y a mí eso es una cosa que creo que es importante y de la que todavía se está hablando poco, ¿no? Pasan como un rodillo sobre personas y necesidades. Aquí, insisto, estamos hablando poco, pero el sistema público se pone al servicio de la gestión de la crisis y se subordina a cualquier otra necesidad. A mí, antes hablaba, ¿no?, que vivió el confinamiento con dos niños, con dos criaturas en casa. Pues yo lo viví en mi último trimestre del embarazo. Y hoy hacíamos una entrevista, ¿no?, porque estamos haciendo una investigación precisamente sobre los impactos de la COVID en la atención a la maternidad, ¿no? Y se suspendieron grupos de apoyo y clases de preparto y de posparto y visitas y ecografías y apoyo psicológico y te dejaban de llamar y se cerraron paritorios y no sabías dónde ibas a parir y el día de antes no sabías dónde ibas a parir y con una ansiedad como si la situación no fuera suficientemente, digamos, angustiante para todo el mundo, como que las futuras madres, particularmente las primerizas, no tuvieran ni idea de lo que iba a pasar al día siguiente, ¿no? Pero es que no solo ha sido la maternidad, ha sido las enfermedades oncológicas, los problemas de salud mental, realmente la gestión, o sea, claro que hay que hacer un homenaje y esto no va de las profesionales, sino de la gestión de los servicios y de las políticas públicas, obviamente, espero que se me entienda, ¿no? Pero aquí ha habido como una demolición de derechos básicos y de subjetividades que cuando vamos a reivindicar lo de cuando se decía que no se iba a poder parir acompañada. Perdonad, pero es que el parto acompañado es fruto de una lucha histórica del feminismo, por derechos sexuales y reproductivos. Y de repente nos decían que teníamos que parir solas, decíamos, bueno, mira, como hay gente que se está muriendo, no nos podemos quejar. Porque esta era la sensación, la gente que no les operaban o que no recibían atención, decían, bueno, mira, como hay gente que se está muriendo, no nos podemos quejar. Pero claro, es que llevamos un año diciendo que como hay gente que se está muriendo, no nos podemos quejar. ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos llegado con un sistema de salud en unas condiciones distintas, ¿no?
Por otro lado, sí que es verdad que cuando se aprueba el estado de alarma, se declara el cuidado como actividad esencial, que es una de las actividades laborales que se pueden, que tienen libre movilidad, ¿no? Que se podían desplazar al centro de trabajo, esto Rafaela nos lo puede contar mejor, pero la pregunta que hay que hacer, si lo que se está planteando es, ¿en qué medida eso se tradujo en el reconocimiento de las cuidadoras como trabajadoras esenciales? Y no hubo una traducción en respeto, en reconocimiento y en defensa de derechos. Y bueno, aquí nos podéis contar, y nos puedes contar tú, Rafaela, muchas cosas, pero estas cuidadoras sí que no fueron heroificadas y sí que fueron muy invisibilizadas. Y se ha hablado antes, tampoco quiero repetir. Los servicios de atención a domicilio hicieron, aquí este es otro debate, ¿no? Pero hubo una reducción de servicios para solo los servicios esenciales. Hubo personas que se quedaron sin actividad laboral, hubo familias que tenían miedo a que la cuidadora les fuera a casa, que personas mayores que es que no querían que entrara nadie fuera, muy comprensiblemente, ¿eh? Trabajadoras del hogar que no eran protegibles por los ERTEs, que se aprobó un subsidio en mayo y que no se cobró hasta julio y que había un porcentaje muy alto de trabajadoras del hogar que no podían procesarlo por internet y que el SEPES no daba respuesta. Que las que no tenían papeles, como se ha dicho, no podían acceder al subsidio, que no, las que no tenían contrato por escrito. Y efectivamente que aún no se ha cumplido la promesa legal de incorporar el trabajo del hogar al Estatuto de los Trabajadores y al régimen general, con lo cual una gran parte del cuidado no ha sido verificado y, así, y ha permanecido en la invisibilidad y después de un año no hemos cambiado este abordaje, a pesar de que hablábamos de los cuidados imprescindibles. Yo, como decía Ada, sí que tuve una pequeña franja que dije, con la que está cayendo, de esta salimos, ¿no? O sea, la izquierda barriendo, ¿no? Pero más allá de resultados electorales, con el imaginario cambiado, decir, no nos pueden volver a tocar los servicios públicos, ¿no? Como que tomaríamos conciencia, y yo creo que estaremos de acuerdo, a lo mejor lo dejamos para el debate, pero que como un poco nos hemos vuelto a dormir, ¿no? Como que es muy fácil, ¿no? Como esta indignación. Y luego la tercera pata, de hasta qué punto se habla de cuidados, con todo el tema de la conciliación y del teletrabajo, que también se ha hecho referencia, ¿no? Claro, la poca evidencia que tenemos hasta el momento de investigación muestra que ha habido una intensificación de las dobles jornadas y la división sexual del trabajo en los hogares, con esto del teletrabajo, que también ayuda en algunas cosas como la lactancia, se tiene que reconocer, ¿no? Que seguramente madres que parieron en otro contexto pues tuvieron que hacer otras renuncias, pero es verdad que ha habido una intensificación de la división sexual del trabajo. Las investigaciones que empiezan a dar conclusiones cuentan, por ejemplo, pues que las mujeres tendían más a levantarse a las 4 de la mañana para poder responder a correos y para poder acabar informes, ¿no? Y que los hombres pues tenían el día más tranquilos para poder trabajar en horario laboral, ¿no? Cuando se pudo volver a trabajar de manera presencial, los hombres son los primeros que vuelven a trabajar de manera presencial y las mujeres posponen el retorno para poder apañar todo el tema de la conciliación, efectivamente, con el cierre de las escuelas y de cualquier otro apoyo a lo que es en este caso la crianza, aunque no sea la única, ¿no? Hay una desaparición del apoyo externo, hay una desaparición de los servicios públicos, escuelas, centros de día, cualquier otro tipo de apoyo público, también por parte del mercado, ¿no? Y también por parte de la familia extensa. Los abuelos estaban solos encerrados, no solo estaban haciendo el cuidado de los peques, ¿no? Incluso no sabíamos muy bien cómo se les podía cuidar a ellos, ¿no? También nos podemos preguntar desde qué punto las políticas han promovido o han obligado a que las exigencias productivas se adaptaran a la realidad reproductiva. Si yo tengo a la gente 24 horas encerrada en casa, pues bueno, al principio a lo mejor era un poco así divertido que hubiera periodistas que le saliera la criatura ahí en directo por la cámara, pero es que lo de trabajar con la criatura en casa es muy angustiante, ¿no? Porque es que tienes que entregar y hay una exigencia, ¿no? ¿Hasta qué punto ha habido una reflexión por parte de la patronal y hasta qué punto los poderes públicos han dicho, gente, es que no se puede pedir a los trabajadores y las trabajadoras lo mismo? Un cambio imaginario en lo que es la exigencia de las empresas, ¿no? Bueno, son preguntas que lanzo porque yo creo que sí que se ha hablado de cuidados, pero que realmente aquí se ha asumido de manera individual en gran medida y la gente se lo ha montado como ha podido, ¿no? Ha hecho unas filigranas en casa para poder dar respuesta, ¿no? Pero sí como destacar esta parte, ¿no? Como que se ha hablado de cuidado, pero sobre todo se ha hablado de la punta del iceberg del cuidado. Y la base del iceberg, que es la más invisible, pero que es la más grande, ha quedado muy invisibilizada y después de un año del estallido de la crisis no hace pinta, ¿no? Luego a lo mejor podemos hablar un poco de otras políticas, ¿no? Posibilidades pues, de los fondos de reconstrucción europeos, por ejemplo, ¿no? Que plantean posibilidades interesantes,
Pero no se está teniendo una profundidad, yo no siento que se esté teniendo una reflexión en profundidad desde el ámbito político, y hablo sobre todo del gobierno de la Generalitat y del Estado español, pero también desde los ayuntamientos, ¿por qué no? De cómo salimos de esta crisis en clave democratizante y no reaccionaria, porque de momento la salida de la crisis que tenemos en clave de cuidados, yo creo ahora mismo, podemos considerar que es reaccionaria. A lo mejor no está perdida la batalla, digamos, como que aún se pueden hacer cosas, pero vamos, como que no. Yo, a diferencia de Ada, no soy tan optimista. Gracias, Sandra. Bueno, como vamos a ir acabando y ya os voy a hacer una última pregunta, igual tiene sentido hablar en esta última intervención más de soluciones y en clave de futuro. Y Rafaela, te quería preguntar sobre creo que una de las grandes cuestiones que están sobre la mesa para los próximos años para el feminismo son las nuevas formas de activismo y de organización de las trabajadoras y de los trabajadores, y qué tiene que aportar el feminismo a eso, ¿no? Cómo organizarse para defender derechos. Y entonces me gustaría preguntarte qué tienen que decir las mujeres hoy, y especialmente las trabajadoras de cuidados, sobre el cómo hacer política desde las instituciones y el cómo organizarnos para cambiar las cosas. Sí, yo creo que hacer política, por ejemplo, no, nosotras, ahora mismo el sector de las trabajadoras es hacer política, es hacer feminismo, es ser protagonista de la historia de estas luchas, es integrar todas esas luchas que está, donde estamos las mujeres, hacerla cada vez más de alianzas y más efectiva, y donde las mujeres podamos seguir luchando y reivindicando nuestros derechos, y de una diversidad de maneras, ¿no? Ahora mismo lo de las trabajadoras, el sector de las trabajadoras de hogar, nosotras creemos que hemos logrado poner el tema de los cuidados en los dos últimos años, con la lucha que hemos ido desarrollando durante todo este tiempo. Pues hacer política para nosotras es haber llegado a poner la ratificación del convenio, que aunque no se haya ratificado, pero ponerla en el movimiento feminista, en la agenda del movimiento feminista, y poner el tema de los cuidados, que fuera una de las últimas huelgas que hubieron, que aunque nosotras, muchas de nosotras no podíamos hacer huelga, pero sí que nos pareció importante que se pusiera en el centro de esas luchas el tema de los cuidados. Para nosotras ser política es esto, hacer política es hablar de nuestras reivindicaciones, tener la palabra, ser las verdaderas protagonistas, que hablemos de lo que nos está pasando, pero que no solamente sea una lucha de nosotras, sino que hacer política es estar con otras luchas, porque a nosotras nos afecta todo el tema de los cuidados, el tema de la vivienda, el tema de la salud, el tema de la educación, y hacer política para nosotras es hacer esto, ¿no? Estar en esas luchas y hacerla de la mejor manera posible, de donde lleguemos, y donde realmente decir que soy trabajadora de hogar, que soy cuidadora, que soy feminista, es una cuestión que ahora mismo la podemos decir harto y claro. Podemos hablar de eso, podemos no solamente en el imaginario de una trabajadora de hogar, como a veces nos decían, es un plumero y una bayeta. No, una trabajadora de hogar es una feminista que lucha por los derechos de todas y de todos, que las luchas las hacemos no desde la victimización ni desde la lástima, sino las hacemos desde la dignidad de que se nos reconozcan unos derechos. Porque cuando nosotras hacemos política de eso, si ganamos nosotras, vamos a ganar todos, y vamos a ganar una sociedad que sea una sociedad cuidada, una sociedad donde no hayan personas ni vidas que valgan más y menos que la otra, sino que sea una sociedad igualitaria. Y nosotras, eso es hacer política desde las maneras diferentes que hacemos, donde no se deje a ninguna persona fuera. Que todas valemos, todas tenemos unas maneras de hacer
y de realizar esas políticas y reivindicar. Nosotras, las trabajadoras de hogar, hemos utilizado, estamos utilizando todo el tema de las canciones, el teatro, la música. Estamos intentando hacer política con esos imaginarios que nos hacen que ninguna mujer o casi ninguna se quede fuera, que lleguemos a esas mujeres, que lleguemos a ellas y que digamos y que reconozcan esos derechos que estamos luchando y que son derechos para todas, porque si nosotras ganamos esas reivindicaciones, va a ganar la sociedad, porque aquí somos las mujeres que estamos en cuestión de este tema de los cuidados, remunerados o no. Y si ganamos una, vamos a ganar todas, pero que sea una lucha, y hacer política para nosotras es hacer política desde la dignidad y no desde la lástima, porque nosotras somos protagonistas de esta lucha. Y hacemos feminismo y política de esto, como decimos nosotras con nuestra chapa, politizar las ollas, las calles y los delantales, que son nuestras herramientas de trabajo, pero hacemos política con esto. Y eso es hacer política para nosotras. Muchas gracias, Rafaela. Sandra, por acabar, ¿cuáles crees que son, de cara al futuro, para los próximos años que tenemos por delante, cuáles crees que son las propuestas más radicales, más ambiciosas y más transformadoras que las feministas tenemos que defender? ¿Cuáles tendrían que ser nuestras apuestas para los próximos años? A ver, mirando un momento hacia atrás para mirar hacia adelante, ¿no?, que es el objetivo de este último bloque, sí que es verdad que desde el feminismo se ha denunciado durante décadas, ¿no?, que toda la noción de contrato social que nace con la Ilustración es en el fondo un contrato sexual, ¿no? Y es un contrato sexual porque, digamos, como que la invención y la construcción de la noción de ciudadanía, digamos, que está básicamente reducida a la mitad de la población, es posible a costa de que la otra parte de la población sea exclusiva de esta noción de ciudadanía, ¿no? Que no se les dé el derecho a las mujeres, el derecho a ser ciudadanas en muchísimos sentidos. Pues yo creo que el reto actual pasa por construir un nuevo contrato social, exigir y luchar para la definición de un nuevo contrato social con unas nuevas reglas, y renovar, los sostenes, ¿no?, los cimientos sobre los que está construida esta relación capital-vida, economía-salud, o como que le queráis llamar, pero sí recuperando esa noción, ¿no?, de este conflicto capital-vida. Yo creo que nos obliga a repensar los consensos que nos sostienen como sociedad y a generar un consenso nuevo, ¿no?, que es lo que es el contrato social. Por eso también, ¿no?, antes hacía referencia a la importancia, ¿no?, de esta noción de la alternativa civilizatoria del feminismo, porque cuando empiezas a mover piezas, como que el tablero se te tambalea bastante, ¿no? ¿Y qué significa poner la vida en el centro? ¿O qué significa un nuevo contrato social, ¿no?, basado en poner esta vida en el centro, ¿no?, o decantar la balanza en el lado de la vida y no del capital, simplificando mucho, ¿no? Pues es que pasa no solo por cambiar el ámbito de los cuidados, sino por cambiar la economía productiva. Y en clave de política pública no solo pasa por hacer política social, ¿no?, incrementar el gasto social, el gasto público social o sanitario, sino también por cambiar las políticas que se consideran políticas económicas. Pasa por lanzar políticas públicas que, después de 300 años y pico, apuesten por reunificar esta arena productiva y reproductiva, ¿no?, estas dos arenas que se rompen con el nacimiento de la industrialización, pero que, para reivindicar esta reunificación y por acabar con esa subordinación de la segunda, ¿no?, de la reproducción hacia la producción. Os pongo un ejemplo muy rápido. El sistema de derechos español, el sistema de derechos sociales, de protección social en el Estado español, como en muchísimos países, la mayoría de países occidentales, está basado sobre la noción de contributividad. ¿Qué quiere decir contributividad? Quiere decir que yo genero derechos en base a mi participación en el mercado laboral formal reconocido, continuado, sostenido en el tiempo durante cada vez más años. ¿Qué quiere decir esto? Que la noción de ciudadanía no está basada en el hecho a vivir o convivir o estar. Ya no digo ciudadanía en clave legal, de extranjería, sino ciudadanía de miembro de una comunidad.
¿Qué pasa? Pues que tenemos las pensiones masculinas mucho más altos, trabajos no reconocidos, unas pensiones no contributivas. ¿Por qué? Pues porque las mujeres interrumpimos vidas laborales, estamos a jornada parcial como resultado de esta especialización social en los cuidados. Pues reunificar esta esfera productiva y reproductiva a lo mejor pasa por plantear un modelo nuevo de derechos sociales donde los cuidados que realizamos en nuestra vida, que son tan importantes para la sociedad, no nos penalicen cuando lleguemos a los 65 años y nos obliguen a envejecer con pensiones de 650 euros, por ejemplo, ¿no? Pasa también por una reflexión profunda en relación a estos fondos europeos de reconstrucción, ¿no? Y realmente utilizarlos para generar infraestructuras de cuidados, pero infraestructuras de cuidados que permanezcan en el tiempo, no que se nos acabe los 200 millones pasado mañana ya no podamos seguir, o que nos cambie el gobierno en un lugar o en el otro y que nos barran todo lo que hemos hecho. ¿Cómo se utiliza este dinero europeo para cambiar el paradigma o como mínimo para empezar a caminar hacia un paradigma distinto? Evidentemente no lo vas a cambiar de un día para el otro, ¿no? Y yo creo que ahí es donde debería centrarse el debate del feminismo ahora mismo. Y yo lo estoy echando bastante de menos. Antes, con Ada, hacía referencia pues, a debates poco constructivos en las redes, en torno a ciertas temáticas, ¿no?, que no generan consenso y que además son como muy... Los debates que se generan son muy virulentos y muy poco sororos en ese sentido, ¿no?, como muy poco constructivos. Pues caramba, ¿qué estamos haciendo encalladas en la prostitución, en la ley de tal y la ley de cual, cuando tenemos temas que generan consenso, que son las condiciones de vida de las mujeres, de todas las mujeres en toda su diversidad? ¿Qué estamos haciendo? Discutiendo sobre cosas que nos dividen, cuando podríamos estar lanzando unas políticas públicas de economía de los cuidados. Es que qué mejor momento para que el feminismo lidere una política pública de economía de los cuidados, y estamos aquí lanzándonos los trazos por la cabeza, ¿no?, con temas que además no generan consensos y que no generan una gran demanda social de que se legisle sobre esos temas, ¿no? Y en este sentido, yo creo que tanto desde el feminismo, pero también acabo apelando a las instituciones públicas, yo creo que aparte de legislar, que es muy importante, y legislar en clave de, ¿no?, de poner esta economía de los cuidados en el centro, el problema es que se nos está cerrando el horizonte de lo posible. Es que la COVID nos está haciendo conformarnos con muchas cosas y también conformarnos con una salida a lo clásica, a lo socialdemócrata de toda la vida, a lo social liberal con un poco de suerte de toda la vida, porque si no viene Vox, ¿no? Pues yo creo que desde las instituciones públicas también hay una gran responsabilidad en ensanchar el límite de lo posible, ¿no? Cuando hablábamos de que esto genera una oportunidad para reflexionar sobre cuidados, ostras, mantengamos la ventana abierta, ¿no? Y no solo en clave de políticas públicas que se pueden hacer, sino también en horizontes a corto, medio plazo a los que podemos aspirar, porque si no las nuevas generaciones se van a acostumbrar no solo a que vayamos en mascarilla, sino además a que no nos veamos nunca con nadie y que las políticas públicas, ¿no?, el gasto público sea pues pírrico, ¿no? Y ya para cerrar, yo creo que es ahí donde nos tenemos que estar centrando y apelando a la institución pública, como decía, Ada hacía la distinción, ¿no?, en cambios a corto plazo o cambios en el momento, ¿no?, y cambios a largo plazo. Yo estoy de acuerdo, yo creo que siempre tenemos que estar, digamos, bueno, es el gran dilema de la reforma a la revolución, y yo creo que hay políticas, aunque sean reformistas, pueden ser revolucionarias, y que hay que estar en el aquí y a la hora y abordar las condiciones de vida de las personas. Sin embargo, dicho esto, cuidado con las políticas a corto plazo más posibilistas que son necesarias, que no nos hipotequen a largo plazo, y que no nos estén estrechando horizontes y nos estén, digamos, limitando el camino por el que podremos transitar, digamos, más a medio y largo plazo, ¿no? Y aquí lo dejo. Muchas gracias, Sandra. Pues Ada, para cerrar y en clave de futuro y de propuestas y de horizonte, ¿qué medidas, qué propuestas, qué políticas, no solo desde el Estado, porque también probablemente en este momento se visibiliza mucho la política estatal y la gestión, digamos, más central, ¿no?, de esta crisis, pero más allá del Estado, también que desde los ayuntamientos, desde lo local, desde las ciudades, desde los barrios, ¿qué políticas tenemos que poner en marcha? Pues retomando el hilo que dejaba Sandra,
Yo creo que hay que jugar siempre con ese doble, creo que con ese doble nivel del aquí y el ahora y el medio y largo plazo y reformas estructurales y reformas para mejorar las condiciones de vida inmediatas, que hay que hacerlo en la política institucional, en el activismo, en los, o sea, todas tenemos que hacerlo allí donde estemos, digamos, ¿no? El trabajar con los dos niveles. Porque yo a nivel de la experiencia activista también, o sea, yo eso lo aprendí en el activismo, no lo aprendí en la institución. O sea, en el activismo aprendí que saber manejar esos diferentes niveles era clave para avanzar, porque si no puedes situar un horizonte de grandes transformaciones que sea frustración permanente, impotencia permanente, porque el no tener todas las claves para hacer esas transformaciones parezca que no avanzamos, ¿no? Entonces el saber articular, ¿no? Y creo que ahí la PA fue muy, muy emblemática de nuestra época, ¿no? El saber articular las pequeñas grandes victorias que les llamábamos a corto plazo, ¿no? Parar un desahucio es una pequeña gran victoria porque es un caso de miles, pero es una vida, es una vida, es una familia y es la diferencia entre la vida y la desesperación y por lo tanto tiene todo el sentido hacer el máximo esfuerzo para parar desahucio a desahucio, como hace la PA, movimientos vecinales y como ahora hace el Ayuntamiento de Barcelona, que antes no lo hacía, ¿no? Y que hemos creado una unidad antidesahucios, aunque no tengamos competencias legales, es igual. Hemos creado una institución que no existía, que no resuelve el tema de los desahucios porque depende de una legalidad estatal que estamos luchando y presionando para cambiar en el Estado. Y ahí hay una correlación de fuerzas diferente, ¿no? Entonces hay que insistir y apretar más. Pero mientras no cambian esas leyes estatales, pues creamos una institucionalidad municipal que no existía, que ha parado miles de desahucios al lado de los vecinos y las vecinas, entonces, que demuestra que se puede hacer política institucional diferente, ¿no? Que aunque no resuelva el tema de la vivienda, que es estructural también, de la noche a la mañana, en poco tiempo, pero hace cosas que no se habían hecho nunca. Entonces, ese posibilismo, ¿no? Creo que como decía también Sandra, hay posibilismos que ensanchan lo posible y van abriendo puertas y ventanas para que sigamos avanzando todas y todos, ¿no? Entonces, siempre con esa doble visión, ¿no? Que tiene que estar siempre bien coordinada, pues evidentemente hay que pelear por, lo he dicho desde el principio, cosas como la ley de extranjería, que para mí es una de las formas de violencia institucional más salvajes que tenemos ahora mismo en nuestro país, porque vulnera los derechos humanos desde todos los puntos de vista y además genera precariedad y exclusión que luego tenemos que gestionar otras administraciones, ¿no? Porque luego otras administraciones tenemos a miles de personas, miles de vecinos y vecinas que tienen la vida mucho más difícil y nosotros tenemos que aumentar ayudas y hacer cosas sin tener la legalidad de nuestra parte para intentar ayudar a quien más lo necesita, ¿no? Pero con la ley en contra, o sea, que realmente es muy difícil, ¿no? Pero bueno, o sea, hay que luchar por cambiar la ley de extranjería, porque entre el trabajo del hogar en el régimen general y al mismo tiempo, otro ejemplo, ¿no? Atención domiciliaria, hablamos de cuidados, es uno de los servicios públicos básicos que atienden gran parte de los cuidados, ¿no? Pues atención domiciliaria, claro, nosotros entramos y es uno de los servicios y contratos más grandes del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Tiene 4.000 trabajadoras porque básicamente son mujeres. Paradójicamente, o sea, claro, no nos gustan que servicios básicos estén externalizados, pero paradójicamente hay muchas mujeres migrantes que pueden trabajar en ese servicio porque está externalizado, porque si fuera de funcionariado, por culpa de las leyes actuales, no podríamos contratarlas, ¿no? Son esas paradojas perversas, ¿no? Que tiene el sistema legal actual, ¿no? Entonces, por ese motivo y también porque el sistema de dependencia no depende solo de un ayuntamiento, sino que tiene financiación autonómica y estatal y hay que revisar completamente el sistema de la dependencia, ¿no? Y de los cuidados. Entonces, hay un tema estructural a resolver, pero en el corto plazo, ¿cómo mejoramos las condiciones de vida de unas trabajadoras muy precarizadas que están haciendo un trabajo esencial de cuidados en nuestra ciudad? Entonces, ahí nos peleamos con una normativa que nos va a la contra, que son directivas europeas, etcétera, convenios que no dependen del ayuntamiento, porque los convenios laborales no los negocia el ayuntamiento, y con toda esa maraña burocrática, pues en los contratos de esas externalizaciones mejoramos, ponemos cláusulas sociales para mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones económicas en la medida de lo posible. Entonces hacemos pequeños avances en el día a día, mientras
vamos visibilizando y presionando para que se revise el sistema general, pero que un solo ayuntamiento no lo puede resolver, porque toda la atención a la dependencia un solo ayuntamiento no lo puede resolver, pero peleamos en la mejora de esas condiciones concretas de esas trabajadoras que hoy están haciendo el servicio, ¿no? O el tema de los cuidados en general, que como hemos dicho, ¿no?, es tan transversal que hay que retocar leyes, presupuestos y organización en general del mundo laboral y económico, y mientras no conseguimos eso, pues creamos un centro en Barcelona que se llama Barcelona Cuida, que ya ha acompañado a más de 2.000 personas cuidadoras, sobre todo mujeres, y que no es que tenga mucho presupuesto, pero sí que ofrece acompañamiento, asesoramiento legal, económico, psicológico. Y una cosa que creo que es muy interesante y que creo que tenemos que ampliar desde las políticas públicas, especialmente para el ámbito municipal, ¿no?, que mucha gente no lo sabe, pero el ámbito municipal es el que está más cerca y se nos pide todo porque estamos más cerca, pero somos el que menos competencias y el que menos recursos tiene. O sea, gestionamos alrededor de entre el 11 y el 13% del total de los recursos públicos, ¿no? Entonces, la mayoría de los recursos, el grueso del dinero público que se recauda con los impuestos, lo gestionan las comunidades autónomas y el Estado, pero al final la gente cuando tiene problemas, ¿dónde va? Pues va a la oficina de vivienda del ayuntamiento, a la oficina de servicios sociales, al teléfono del ayuntamiento, porque es lógico, porque somos los más cercanos, ¿no? Entonces también creo que hay pendiente una transformación de la administración pública en clave municipalista, como sucede en el norte de Europa, donde si se aplicara el principio de subsidiariedad en la administración pública, administraríamos mucho mejor los recursos públicos, porque nosotros desde la proximidad aprovechamos mucho mejor el dinero para quien más lo necesita desde ese trabajo cercano donde humanizas a la persona, que no es un número ni alguien que te consulta a través de una página web, sino que hay servicios de proximidad, ¿no?, con quien trabajar. Entonces creo que también sería necesaria una reforma de la administración pública en clave municipalista para poder utilizar los recursos públicos lo mejor posible. Y lo que decía de Barcelona Cuida y de otras experiencias similares que estamos intentando impulsar y que creo que también es un camino que hay que seguir ampliando, es el de hacer cogobernanza, generar espacios de colaboración permanente, estable, entre la administración pública, en nuestro caso local, con entidades sociales que son especialistas de un tema en concreto, porque tienen el trabajo, la experiencia, la dedicación, ¿no?, y la administración sola no puede hacerlo bien. Entonces, es mucho mejor si trabajamos juntas, ¿no?, utilizando los recursos públicos, con el conocimiento y la práctica también de muchas entidades que llevan mucho tiempo trabajando ese tema, ¿no? En esa línea también estamos empezando un proyecto piloto de transformación de los propios servicios sociales, ¿no?, que también han tenido un diseño determinado y que creemos que habría que, igual que la atención domiciliaria, o sea, hoy pasa que tú tienes un montón de trabajadores que trabajan para lo público, que no se conocen entre ellos, que no colaboran, que no comparten recursos, que una misma persona usuaria un día puede ver a una persona de atención domiciliaria, otro día puede ver a otra persona de servicios sociales, otro día puede ver, y dentro de los mismos servicios hay muchísima rotación, ¿no? Entonces, el hecho de esa misma idea de la ciudad de los 5 o los 15 minutos que estamos trabajando a nivel de espacio urbano, ¿no?, para mejorar la calidad del espacio público, que haya menos coches, menos contaminación y un espacio más saludable, más amable, que facilite la vida comunitaria, pues eso mismo impulsarlo en la transformación de los servicios públicos, que trabajen mucho más desde la proximidad, desde la humanización, desde la transversalidad y desde la cooperación con los actores del territorio, ¿no?, que finalmente si trabajamos juntas es evidente que vamos a fomentar dinámicas comunitarias que nos van a hacer mucho más resilientes y nos van a generar formas de trabajo mucho más empáticas y más eficaces, por lo tanto, ¿no? Otra experiencia que puede parecer pequeña, como el programa Concilia, que se ha puesto en marcha ahora precisamente por la crisis de los cuidados que se pone en evidencia con la pandemia, pues si queréis, es una cosa que puede parecer pequeña, porque es lo que se llama el cangur municipal, ¿no?, que hay un servicio de horas donde sin burocracia, ¿no?, pues madres o padres, pero ha habido un único hombre que lo ha solicitado y 400 mujeres que lo han utilizado, eso ya también es un dato bastante contundente, pero bueno, son 400 niños y niñas que ya han utilizado ese espacio, ¿no?, para facilitar la vida a aquellas que están trabajando en condiciones muy precarias y necesitan horas para ellas mismas, ¿no?, no para trabajar, sino para ellas mismas, ¿no? Pues como esta, es pues aumentar la inversión social, aumentar las ayudas a familias monomarentales, o sea, son
muchas pequeñas cosas que sumadas tienen, uno, que facilitar primero las condiciones materiales de quien está peor. Ese tiene que ser un objetivo básico y fundamental de la administración pública. Y al mismo tiempo empezar a hacer pruebas piloto de transformación de cómo hacemos esas políticas públicas, cómo buscamos espacios de colaboración con entidades y con la ciudadanía organizada para ir cambiando prioridades, formas de trabajar que tienen que llegar luego fuera de la administración pública, porque la administración también controla una parte pequeña, digamos, de ese ámbito laboral. Luego está todo el ámbito privado en el que hay que entrar con leyes, pero también cambiando dinámicas y formas de trabajo. Entonces ahí tiene que haber mucha experiencia de corresponsabilidad y de empuje desde sectores muy, muy distintos, ¿no? Y bueno, dejo aquí para no alargarme más. Muchas gracias, Ada. Pues muchas gracias a las tres, gracias por venir, gracias por estos análisis, por las críticas y por las propuestas. Yo creo que es muy importante que hablemos de esto hoy, de cuidado y a raíz del cuidado de todo lo que ha salido aquí, de trabajos precarios, de invisibilidad de las mujeres, de los presupuestos que necesitamos para hacer políticas, del tema de la migración que ha salido y que atraviesa completamente este problema, de los límites legales y burocráticos de los que habéis hablado, del municipalismo y de esto de ensanchar las posibilidades de hacer políticas ambiciosas, aunque trabajemos por resolver los problemas más inmediatos. Y nada, me quedo con lo que decía Rafa de que esta lucha, de que estas reivindicaciones implican una lucha que es la que mejora la vida de todos, no es de una parte, sino que implica mejorar la vida y los derechos del conjunto de la sociedad y trabajar en un feminismo por el 99%. Creo que es importantísimo que el feminismo, aparte de trabajar por estos problemas que afectan a todas las mujeres, demuestre que tiene una propuesta mejor para el conjunto de la sociedad, también por esto que decíamos de este combate de la ultraderecha contra el feminismo, ¿no? Como más se puede desarticular la ultraderecha es demostrando que también los hombres, también el resto de la sociedad gana con estas políticas. Y nada, ha sido un placer y os agradezco muchísimo a las tres estar aquí. Muchísimas gracias. Y también a los asistentes, a los espectadores que nos ven online y a las personas que habéis ido presencialmente en este formato tan apocalíptico. Y nada, muchas gracias a todos, también al Palau Macaya por darnos el espacio y un abrazo muy fuerte. Thank you.